Hola, 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 buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Puedo hacer el primer vídeo entonces introduciendo eso? Así. Adiós, adiós. Adiós. Hola, hola. Mucha gente está nerviosa. ¿Es verdad? ¿Tiene récord? ¿Se ha venido por eso? Sí, es verdad. Estoy volando. Y me acuerdo a veces siempre salgo volando. Claro. Hoy no he podido. Adiós, adiós. Eso no cuenta. Normal, tiene bajo finalizar aquí. Pesadas 40 kilos, tío. Easy. Easy. No sé, yo sí. Vamos, va, 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 va. Easy. Yes. Let's go. Vamos, buenísimo. Casi más rápida, ¿eh? Muy bien. Hacer la jungla, ¿sabes? Intentando hacer una cosita de animales. Podrías tirar sin cami, o sea, sin sudadera. Muy buenas. Bueno, estaba yo a tope con la causa editando el vídeo que estáis viendo y de repente el sábado grabé una parte en la que doy una chapa brutal hablando de por qué me he abierto el canal, lo que voy a decir ahora. Y nada, cuando me he dado cuenta estaba todo desenfocado, hablaba fatal y he dicho, bueno, voy a volver a grabarlo y así me enrollo menos y el vídeo se queda más corto y así no canso tanto. Así que nada, aquí estoy. Hablaba un poco del entrenamiento que hice el sábado. El sábado me tocaba terminar ya con la variante de Larsen, que es con pies arriba, y hice récord. Para mí es súper importante los 70 kilos levantarlos de cualquiera de las formas, porque bueno, siempre ha sido como una barrera mental que la verdad que con Jordi he superado con creces. Hace un año no podía levantar 70 kilos en banca normal ni el mejor de mis días, y ahora puedo levantarlo hasta sin pies, así que es increíble, la verdad, estoy muy muy contenta. Luego también tuve 3 series de 5 con 3 segundos de pausa abajo en banca, que bueno, el banco de ese gimnasio es un poco bajito y estoy bastante incómoda, pero bueno, los hice bien y tal. Y luego ya el entrenamiento que habéis visto, que Jordi me lo pone él y yo cumplo y punto. Tenía press inclinado, tenía seal row, tenía, no me acuerdo, jalones, bíceps, tríceps y ya está, creo, no me acuerdo nada más, no, creo que no hice nada más. Y bueno, yo cumplo con lo que toca y punto, tampoco me rayo mucho. Así que nada, después de la chapa que solté sobre el entrenamiento quería hablar de por qué me he hecho un canal de YouTube y por qué estoy aquí, básicamente. Visto con perspectiva, lo único que estaba haciendo era justificarme para decir que quiero hacer el canal de YouTube porque me apetece hacerlo y punto. Entonces, ahora lo voy a decir tal cual. Estáis viendo este vídeo porque me apetece hacerme un canal de YouTube. Porque llevo conviviendo y viendo a gente que se dedica a esto, como puede ser a lo mejor Nacho, Herrero Fitness, que a lo mejor le conocéis, que le veo grabarse, le veo con la cámara y le veo disfrutar y digo, joder, qué guay. No sé, es gente que disfruta haciéndolo y de verdad que a mí me mola muchísimo el tema de grabar, el tema de editar sobre todo. La verdad que estar enfrente de la cámara todavía no me siento muy cómoda, pero bueno, creo que es algo que puedo ir trabajando poco a poco, sobre todo hablar. Y nada, y encima hay algo que me llama mucho la atención, es que esta gente que se dedica a lo mejor a subir vídeos, a documentar un poco su vida, es eso, que al final hay un trozo de su vida que tienen grabado como si fuera una película y que pueden recordar para siempre. Es algo que me gusta mucho pensar, que bueno, a lo mejor en esta etapa de mi vida que está siendo tan diferente para mí, con todo el tema del COVID ha cambiado todo mucho, puedo documentarla y puedo dentro de un año, 2 años, 3 años mirar atrás y decir, hostia, mira qué guay, los entrenamientos que se pegaba, tenía más tiempo libre, podía editar, podía, pues no sé, entrenar más tiempo, podía estar más focus en lo que le gusta y punto.
Así que nada, simplemente quiero hacerlo por eso. No tengo ningún tipo de expectativas ni interés con esto. La verdad, simplemente es verme y contar un poco esto, el tema del entrenamiento, el tema de mi vida en general, porque no quiero que esto sea un canal fitness, que es algo que luego también quiero comentar. Y nada. Y luego, bueno, sobre lo del canal fitness y todo esto, si estáis viniendo aquí para verme levantar peso, lo siento, no es vuestro canal, podéis ir a otro, la verdad. Principalmente porque solamente hago press de banca y bueno, aunque eso sí que lo voy a documentar porque la verdad que me hace ilusión y me gusta mucho, no quiero que esto sea un canal de fitness, principalmente porque no me siento muy identificada con el mundo del fitness en general. No soy una persona que entrene porque quiere llegar a un canon, bueno, no voy a decir canon, a un físico específico. La verdad que creo que sí que puede ser, puedo ser un sujeto o bueno, una chica en general, porque la verdad que en el mundo del fitness sí que hay un montón de chicos que se dedican, pues hay chicos que se dedican a estética, otros chicos que se dedican a la fuerza, otros chicos que te dicen cualquier otra cosa, da igual, no hace falta que se dediquen ni a la fuerza ni a la estética, simplemente como Nacho, por ejemplo, que enseña sus entrenamientos y luego su estilo de vida y punto. Pero es verdad que creo que faltan chicas un poco enseñando verdad sobre entrenar, sobre comer, sobre todo. Sí que las hay, pero joder, a mí a veces me hace falta identificarme con alguna, la verdad, me hace mucha falta. Principalmente porque la mayoría están enfocadas a la estética, que totalmente respetable y a tope con ello y a tope con la causa, pero no es lo mío. Y bueno, eso, no me llego a sentir identificada, entonces a lo mejor hay alguien que se sienta identificado con los vídeos que vaya a ver aquí. Bueno, ya está, creo que eso, simplemente quería decir eso. Y nada, si os quedáis, pues yo encantada de la vida, quiero ser constante, bueno no, voy a ser constante. Y nada, que si os quedáis, pues bienvenidos, gracias por estar. Y nada, a saber lo que subo, que es que también, o sea, a lo mejor me conocéis porque me seguís por Instagram, por levantar y a entrenar, y luego de repente te subo, yo qué sé, haciendo recetas de TikTok, pero es que lo siento, es que es contenido que yo consumo y que me gustaría hacer. Lo de las recetas de TikTok no lo sé, pero bueno, todo se puede ver. Así que nada, si os apetece, si os gusta, si queréis, bueno, os podéis suscribir. Yo encantadísima de la vida, muy emocionada, ya os digo que no tengo ningún tipo de interés ni intención con todo esto, simplemente divertirme, y si creéis que os podéis sentir identificados o identificadas conmigo, pues adelante, a tope, y nada, que nos iremos viendo por aquí. Adiós.